Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Saludos, mi gente, aquí con ustedes, el de Draco. Gracias por estar escuchando y estando en sintonía con la mejor emisora estudiantil de todo Puerto Rico. ¡Apice! Eso es así, mi gente. Esta emisora estudiantil te informa de una manera única que ninguna otra lo puede hacer. Aquí me acompañan en el día de hoy. Bueno, aquí está Hansel, también conocido como Hanselito. Aquí está Javier Muñiz, mejor conocido como el Javilongo. Kevin Rivera, también conocido como el Riverilla. Y Andosado, también conocido Tosadón, sirviéndoles como técnicos de esta emisora. Bueno, mi gente, el día de hoy estaremos hablando de un tema que tiene que ver con una novela muy reconocida por los puertorriqueños. Y esta novela se titula La Llamarada. Pero yo quiero que alguien aquí me explique qué es eso de La Llamarada. Eso es así. La Llamarada fue una novela escrita en 1935 por Enrique Laguerre. Esta fue su primera obra literaria y fue la mejor. Fue premiada por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Pero en el día de hoy estaremos hablando de un tema en específico que se encuentra en La Llamarada, y ese tema es la revuelta nacionalista. Bueno, este tema es un poco confuso, pero déjame tratar de explicarle. La revuelta nacionalista fue un levantamiento armado que se produjo hace 65 años contra la dominación colonial de Estados Unidos, que llevó a la proclamación de la República de Puerto Rico el 30 de octubre de 1950 en Jayuya. Esto fue protagonizado por Blanca Canales bajo la dirección del líder del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos. Pero claro, ¿quién fue ese tal Pedro Albizu Campos? Vamos a ver. Bueno, Pedro Albizu Campos era un patriota y político puertorriqueño que fue la figura más relevante en la lucha por la independencia de Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XX. Y una pregunta, ¿y en dónde se ve la revuelta nacionalista en la novela? Bueno, la revuelta nacionalista se ve en cuando los peones, ya que tenían mala paga, los maltrataban sus líderes. Le daban enfermedades por estar largas horas trabajando en Cañaveral. Ellos todos tomaron la decisión de levantarse en contra sus señores feudales y protestar por sus derechos. Bueno, hoy tenemos un invitado muy importante que sale en la película de La Llamarada, y es Raúl Carbonell. Bueno, en la película, Raúl interpreta el personaje del Jabao. Pero Raúl tiene otros personajes como Papo Swing, que cumplió su 30 aniversario. Bueno, aquí lo tenemos, buena. Raúl Carbonell, un placer tenerlo aquí en la mejor emisora estudiantil de Puerto Rico. ¿Cómo usted se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias. Y saludos a todos los que nos escuchan en esta transmisión. Muchas gracias. Saludos. Mira, era para ver si nos podías contestar algunas preguntas de esta gran novela y su experiencia actuando en la película de La Llamarada. Eso fue entiendo yo que fue una producción muy muy bien lograda y muy bien pensada, la adaptación de la novela al libreto cinematográfico para televisión. Yo creo que fue excelente por Ramos Perea, y estuvieron muy bien delineados los personajes en la dirección, y fue bien escogido el elenco, que eso es muy importante. Sobre todo porque uno, cuando lee una novela, pues tiene una imagen de lo que es la novela y se hace esa imagen en su mente. Exacto. Y cuando se transporta a pantalla, pues uno quiere hacer comparaciones y utiliza de parámetro lo que uno pensó cuando leyó. Y eso es lo interesante, tratar de ser lo más fiel posible. Muy bien. Yo le tengo una pequeña pregunta. Dígame usted. Sí, la pregunta es, ¿cómo usted se adaptó a ese personaje de el Jabao? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Porque me imagino que hay que cambiar la actitud, cómo uno se proyecta a la cámara y cosas así. Bueno, primero que nada, hay que entrar dentro del contexto histórico en que se desarrolla esta pieza. Uh-huh. Y ver qué estaba pasando esa época, cuáles eran este individuo, quién es este individuo, de dónde viene, cuál es su trayectoria, el tiempo en que está viviendo, cuáles son las situaciones que lo rodean, cuál es la situación social y económica y familiar que tiene la persona, pues, qué es lo que está aconteciendo en el país. Todos esos elementos influyen en el carácter de un individuo. Exacto. Igual
ahora mismo influye en el tuyo, que me estás hablando. Uh-huh. Todo lo que te rodea, de cómo tú naciste, cómo te criaste, qué te enseñaron en tu casa, cuáles son las situaciones del país económicamente, dónde tú estudias, todo eso va formando un carácter. Y en esta situación del Habauer, el tipo, pues, imagínate, está frustrado en una finca con una gente que son unos dueños de compañías y que lo que están es buscando explotar al jíbaro para ellos producir más y enriquecerse. Y entonces esto dentro de todo eso hay que ver cuál es la idiosincrasia del individuo, qué es lo que él está y uh-huh. a qué está adherido a nivel de filosofía política, en este caso, o más bien de justicia social. Y entonces él está con su jefe y es un tipo que tiene los pantalones en su sitio. Exacto, tipo rabioso y va hasta el final porque él entiende que hay injusticia, y entonces hay seres humanos que toman ante la injusticia y hay seres humanos que se someten sin que uno sean mejores que otro, pero es cuestión ya de genética, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero yo le tengo una pregunta. ¿Usted estaba de acuerdo como que con la forma de pensar que tenía su personaje? ¿Usted cree que él tenía la razón? Pues mira, vuelvo y te digo, yo no soy quien para juzgar al Habao, porque es muy fácil uno sentarse dentro de nuestra situación y juzgar la forma de pensar de alguien. Pero generalmente la forma de pensar de las personas proviene de unas experiencias vividas y de una situación contemporánea y... con los dueños explotadores de la finca de caña, porque esos vivían bien, tenían dinero y pudieran haber hecho las cosas de una forma más justa humanamente. Entonces, pues con esos yo te puedo decir categóricamente. ¿Por qué? Porque son individuos que estaban viviendo bien, económicamente bien, sus familias estaban bien, todo el mundo en salud, vivían cómodamente y explotaban a esta gente. Pues con eso yo no estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, irme al otro lado a decir con el Habao, pues a lo mejor era... pero yo no soy quien para juzgarlo, porque ellos estaban sufriendo en carne propia la injusticia. Entonces, a la gente, pues que dependiendo de su de lo que piensen y de su idiosincrasia y de su moral y de su ética, pues entonces toman acciones más radicales que otros. Claro, porque era una época muy difícil para la clase trabajadora, ya que la división social era bien marcada, era clase alta y clase baja, ya la clase media no existía para ese entonces. Y una cosa es que exista clase baja y clase alta, pero el problema no era ese, sí, pero más bien era la opresión de la clase alta contra la clase baja. Exacto. La explotación, ahí es que está la injusticia. Claro, porque la clase baja realmente no es que quería, o sea, subir a ser clase alta. Lo que ellos querían, lo que ellos estaban buscando era sobrevivir, era estabilidad económica más que todo. Pero se les abusaba y los maltrataban y no se podían enfermar. Si se enfermaba, se decían que eran unos vagos y que realmente no estaban haciendo... ¿Morían? Sí, morían. Exacto. En los cañaverales. El capataz ese que hacía Junior Álvarez, ese era un sinvergüenza. Ese individuo, ¿sabes? Si tú te enfermabas, ahí mismo te morías. O sea, ¿qué? Y todo eso era por órdenes de arriba. O sea, ellos eran peores porque se alineaban por cobardía y por dinero, se alineaban con el opresor. Exacto. Porque el opresor, que es el dueño, era más cobarde todavía, porque él mandaba a otros que hicieran lo que él quería que hiciera. Él no tenía los pantalones de ir allá abajo y dejar morir a aquel tipo, porque sabía que se arriesgaba que le brincaran encima. Pero este otro pues andaba con un arma, y el que no, exacto, pues le pegaba un tiro. El capataz era como venderle el arma al diablo. Exacto. Y también, sí. y lo que usted dice, que realmente los dueños de esta hacienda
realmente no eran los que hacían los trabajos, ellos mandaban a otro a que hicieran el trabajo por él, a oprimir a la gente, y ellos simplemente se disfrutaban del dinero, del beneficio, y no se ponían a ver que había gente sufriendo, gente que realmente hacía bien su trabajo y necesitaba dinero, y no era que le pagaran, tampoco es que era necesario que le pagaran así un montón de dinero, pero por lo menos que le pagaran una cantidad para que pudieran tener una vida estable, exacto. Mira, lo que pasa es que es muy difícil. Ustedes por los años se van a dar cuenta y yo me imagino que sus profesores pues ya han vivido. Y cuando hay capacidad y dinero, hay que tener mucha fe y mucha humanidad. Si creen en Dios, qué bueno. Si no creen en Dios, bueno, por lo menos que tratar de ser buena persona. Pero hay que tener unos fundamentos bien, bien fuertes para que teniendo poder y teniendo dinero, ser justo con los que trabajan para ti. Porque a la larga, ser justo con los que trabajan para uno le va a producir más larga vida a tu negocio. Porque ellos van a trabajar más contentos y van a producir más. Pero esta gente no, esta gente una vez tenían poder, entendían que eran inferiores. Que eran como los que tenían esclavos, entienden que son gente que son inferiores. Exacto. Por lo tanto hay que tratarlo como los caballos, ¿entiendes? Y explotarlo. A veces los caballos lo trataban mejor. Pero eso es lo que pasa, que es muy difícil tener una alta moral cuando hay dinero y poder. Para eso tú tienes que tener fe y ser un hombre justo y razonable. Eso es así. Y también, o sea, mi opinión, el problema no es el dinero como tal, es saber usarlo, porque no es malo querer uno tener dinero o querer progresar en la vida o a lo mejor de tener una buena estabilidad económica, o realmente el problema es cuando abusas del poder que tienes y no sabes, tú sabes, como usted dijo, ser justo con la gente que trabaja para uno. La llamarada es, Enrique Laguerre retrató definitivamente la gran crisis de Puerto Rico en los años 30. Uh-huh. Y puedo equivocarme por uno o dos años, pero es casi un documento histórico, aunque sea sacado, no sea una crónica de una realidad, pero estoy seguro que él se alimentó de muchos hechos y de muchas situaciones que sí ocurrieron. No, y que él las juntó todas en ese documento, documento novela llamado La Llamarada. Por eso que es muy importante saber de dónde venimos, ¿entiendes? Sí, es sumamente importante. Para poder progresar. Y realmente, otra cosa, es que el personaje del Jabao realmente no es, o sea, es un personaje ficticio, obviamente, pero refleja la forma de pensar de muchos puertorriqueños en esa época. Sí, es así, dentro de un grupo de seres humanos los tira y los aplasta y los empuja, y siempre van a haber algunos que se sienten perdidos, se sienten oprimidos, se deprimen y van a obedecer y van a tener miedo. Hay otros que se rebelan. Yo no estoy diciendo que los que se oprimen o deprimen y se dejan dominar sean... diferente. Algunos que reaccionan y se alzan y protestan y el Jabao era uno de ellos, y su jefe, que lo hacía Braulio también, su jefe, porque él sentía que era su jefe y tenía lealtad hacia él, y se rebelan y mueren por las causas. El ser humano está compuesto de una variedad tan grande y tan grande que no hay psicólogo que todavía pueda describir. Bueno, Raúl, le quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido su experiencia sobre esta gran novela y película, y de verdad que fue un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias por esta experiencia. Gracias. Para mí es un placer poderme expresar y sobre todo que jóvenes como ustedes tengan esas inquietudes y ese interés. Eso por lo menos le da esperanza a uno con la juventud del país. Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Cómo no? Pero...
Bueno, mi gente, pero al que de verdad le tengo que dar gracias aquí a nuestro maestro de cuarto año, Alfredo Martínez, que nos enseñó sobre esta gran novela. Eso, muchas gracias. Gracias. Pero, ok, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con todo lo que dijo Raúl? Sí. Definitivamente sí. Raúl se expresó muy bien sobre los problemas que había en la época. De verdad que su personaje refleja... Vamos, si puedes resumir la novela en un personaje, definitivamente debe ser el Jabao. Y además de eso, él... se nota que se esforzó por el personaje y que averiguó y que investigó, que no simplemente, claro, sí, ¿por qué? Que no simplemente fue actuar porque pues porque sí, sino que lo hizo por enriquecer su conocimiento y aprender más de la época. Porque para ser un personaje así, uno no puede ser un neófito, tiene que estudiar. Exacto. Sobre el tema, tiene que estar bien informado, porque uno tiene que sentir lo que hace... personaje sintió en la época. Y realmente esta novela, y es bien importante que se hagan novelas así, películas así, porque sin información como la que está en La Llamarada, nosotros no sabríamos nada de la época. Exacto. Realmente, gracias a autores como Enrique Laguerre, que podemos aprender y ver cómo ha sido Puerto Rico en otros tiempos. Eso así. Sí, de verdad que exhorto a todas las escuelas de Puerto Rico, el sistema público, colegios, que den la novela La Llamarada, ya que es de gran aprendizaje para todos. Exacto, y yo pienso que de todo lo que él habló, es verdad, porque lo que eran como que, ¿cómo te digo? Los capataces, los jefes. Capataces, exacto, que como que abusaban mucho de ellos solamente porque eran jíbaros, y pues para mí esto estaba mal, obviamente. No, claro, claro. Y es bien importante saber de estos temas, porque para poder mejorar en un futuro, para poder cambiar un país, hay que entender cómo éramos antes, para saber cómo somos ahora y poder mejorar. Eso así. Bueno, mi gente, hasta aquí el tema de hoy. Y de verdad quiero darle gracias a todos, gracias a Raúl Carbonell, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias a Maddy Rivera, que fue la que... Muchas gracias por la conexión. Muchas gracias a ella también, muchas gracias. Y de verdad que gracias por haber escuchado la mejor emisora estudiantil de la isla. Y nada, ¿cómo se llama esta emisora? Vamos, 1, 2 y 3. ¡Avise! Muchas gracias y hasta la próxima.